Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental les da la bienvenida a la charla Experiencias en la Gestión de Residuos Municipales y Cálculo de Amenazas. Con los panelistas, los ingenieros ambientales Ricardo González Coto y Josette Quesada Rodríguez y el geólogo Adrián Martínez Alpízar. Antes de presentar a los panelistas, les recordamos que al final de las conferencias estaremos dando espacio para las preguntas y respuestas, que por favor ustedes irán a colocar en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte superior de esta pantalla. La charla tiene una duración de 1 hora y media y al final también les pasamos una encuesta para que por favor la llenen antes de desconectarse de la charla. Voy a presentar a los panelistas. Los primeros panelistas en participar sería la ingeniera Josette Quesada Rodríguez. Ella es ingeniera ambiental graduada del Tecnológico de Costa Rica. Es gerente del Departamento de Ambiente de Hidrogeotecnia. Entre su experiencia incluye consultoría en las evaluaciones de impacto ambiental ante SETENA, de proyectos constructivos y de concesiones y experiencia en tramitología en dirección de aguas del MINAE. Además, evaluaciones ambientales estratégicas por medio de índices de fragilidad ambiental para planes reguladores cantonales. Es regente ambiental de proyectos de acueductos y alcantarillados y UNOPS, así como también proyectos para empresa privada. Ella es consultora en diseño de plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. Tiene experiencia en evaluaciones sanitarias de acueductos, así como alta experiencia en la situación actual de acueductos rurales en el país, debido a la participación en el levantamiento, procesamiento y análisis de datos en organizaciones comunales prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento para la IA. Tiene experiencia en proyectos de optimización de rutas de recolección de residuos sólidos y municipales. También presentará junto a ella el ingeniero Ricardo González Coto, que es egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Costa Rica, es ingeniero del Departamento de Ambiental de la empresa Hidrogeotecnia, consultor independiente, es consultor y regente ambiental ante el SETENA, tiene experiencia en la planificación e implementación de lineamientos de gestión ambiental en industrias alimentarias y farmacéuticas. Además, tiene experiencia en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, inspección ambiental de proyectos constructivos y otros proyectos ambientales. Sin más, les doy paso a los ingenieros para su primera presentación. Okay. Buenas noches a todos y todas. Reciban un cordial saludo por parte de nosotros. Voy a empezar a compartir la pantalla primero que todo. Por favor, si me confirman, si están viéndola. Sí, es correcto. Perfecto. Ok. Bueno, muy buenas noches. Nosotros, bueno, yo con mi compañero Ricardo González vamos a presentarles sobre los temas de residuos sólidos en las municipalidades de Costa Rica para la gestión integral de los residuos sólidos. En específico, los casos de la municipalidad de San Pablo, de Heredia, Los Chiles, Guatuzo y Upala. Bueno, mi nombre es Joseph Quesada y mi compañero Ricardo González. Como parte del contenido de lo que le vamos a estar conversando hoy, vamos a darle una ligera pincelada del contexto en Costa Rica sobre el tema específico de residuos sólidos. También vamos a estar hablando un poco de los esfuerzos municipales para la gestión integral de los residuos sólidos, de los casos que ya les mencionamos. En este caso, vamos a hablar sobre dos proyectos específicos, uno relacionado con alianzas municipales para la gestión integral de los residuos sólidos y el caso dos sobre la gestión de los residuos sólidos en una municipalidad urbana, específicamente el tema de ruteo. Vamos a darles algunas reflexiones y, bueno, una parte de agradecimientos a los que han estado involucrados en estos proyectos.
Como ya les mencionaron, nosotros laboramos para la empresa Hidrogetecnia. Quería darles como un contexto de quién es Hidrogetecnia porque ya la escucharon. Hidrogetecnia es una empresa fundada, que se fundó en 1997. Ya tenemos 23 años de experiencia en el mercado. Y para, de manera muy general, estamos conformados en tres departamentos técnicos. Está el departamento de ingeniería, el departamento de ambiente, en la cual yo trabajo con mi compañero Ricardo, y el departamento de hidrogeología, que ahora más adelante un compañero les va a hablar de, sobre otro tema interesante. En general, vemos temas de gestión de residuos sólidos, que es lo que le estamos presentando hoy, sistemas de agua potable, evaluaciones ambientales, ingeniería civil, ingeniería sanitaria, hidrología, hidrogeología, y bueno, gestión de riesgo. Eso es como a manera general para que sepan un poquito de cómo estamos nosotros conformados. Ahora sí, mi compañero Ricardo les va a dar un poco el contexto a nivel nacional. Bueno, tengan todos buenas tardes. Como indicó Josette, vamos a hablar un poquito sobre el contexto de Costa Rica. Entonces, por favor, si pueden pasar a la otra diapositiva. Gracias. Bueno. Para hablar un poco de las etapas de la gestión integral en general en el país, tenemos algunos datos interesantes como de la generación de residuos. Hay una referencia, bueno, en el 2011, que se estuvieron en el país generando 3.950 toneladas diarias de residuos. Tenemos otra referencia en el 2014, que ya esta cantidad aumentó a 4.000 toneladas de residuos diarias. Entre ellos se manejan índices. Uno muy común que se escucha es el del Cantón de San José, porque es uno de los índices más altos, que ronda el 1.5 kilogramos de residuos ordinarios generados por día por persona. Analizando la generación de estos residuos en el país en general, la constituyen un 58% los residuos orgánicos biodegradables. Le sigue el papel y el cartón con un 21%, seguidamente los plásticos, que son diferentes tipos de plásticos, hay que tener en consideración eso, y ya siguen otros materiales con unos porcentajes más pequeños. Con respecto a la disposición final de los residuos, muy importante, se estimó que, bueno, en el Estado de la Nación, en el 2016, que el 83% de todos estos residuos van a dar a rellenos sanitarios, un 10% son quemados, un 5% son enterrados o colocados en huecos, quebradas, etc. Y un 2% va alrededor del 2% va hacia lotes baldíos, ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. Entonces, claramente en la realidad costarricense el manejo de residuos constituye uno de los problemas de los principales problemas ambientales. En esta diapositiva, bueno, se observan dos mapas. Un mapa contiene lo que es los porcentajes de recolección que se dan en todos los cantones en el país. Como pueden observar, en la gran área metropolitana, que es ese polígono que está como en azul, como negro, esa es la GAM, efectivamente ahí se tienen los mayores porcentajes. Estamos hablando que ese color verde quiere decir que son cantones que andan por encima del 87%. Se encuentran otros cantones igual en estado que con un buen porcentaje de recolección, como es el de Carrillo, en el lado de Guanacaste, el cantón de Limón o el cantón de Garabito, que se encuentra en la parte del Pacífico, en el Pacífico Central. Información importante de los distritos que forman parte de estos cantones, solo el 81.9% reciben una recolección. En el otro lado tenemos el tema de los residuos valorizables. Tenemos un mapa donde se observa que, bueno, ese color rojo que observan quiere decir que ese cantón no recolecta los residuos ordinarios valorizables. Y se nota que, bueno, estas partes blancas también indican que no se cuentan ni con datos. Y son muy pocos los cantones, como pueden observar acá,
Solo 16 cantones recolectan menos de 1%, otros 16 cantones recolectan entre un 1 y un 5%, y solo 5 cantones recolectan un porcentaje mayor a un 5%. El que tiene, por decir así, mayor a un 30% que se ve en verde es el cantón de Alvarado, en Cartago. Y un tema con respecto a los residuos ordinarios es el tema de la recolección, ¿verdad? Que no se realiza separado, sino que es en conjunto. Todo va en un mismo, por decir así, camión. La etapa de disposición final, el 26% de los cantones cuentan con sitios para disposición final. El 74% tiene que recurrir a otro cantón. Ustedes lo ven en este mapa que está a la derecha, donde el color azul son los cantones que cuentan con sitios para disposición final. Y este color amarillo son los cantones que no cuentan con sitio para exposición final. Contamos con 7 rellenos y 16 vertederos. ¿En qué condiciones? Pues ahí varían un poco. Algunos sí son muy responsables en el manejo de ciertos impactos ambientales o ciertas variables ambientales, como es la generación de metano, por ejemplo, que usualmente lo queman. Otra variable ambiental es la generación de aguas residuales, ¿verdad? Entonces, hay rellenos que tienen plantas que operan adecuadamente, bajando la contaminación de esos lixiviados. Hay ambigüedad y falta de información referente a sitios de disposición de los residuos sólidos en el país. ¿Ambigüedad en qué sentido? En que, por ejemplo, hay unos vertederos, o en este caso, mejor dicho, rellenos sanitarios, que tienen cierto periodo de operación y cierta fecha de cierre. Sin embargo, algunos ya pasaron la fecha de cierre y continúan operando. Entonces hay cierta como discordancia en ese sentido. Y hay un balance desigual en el sentido de que cada vez son más los rellenos y vertederos que son clausurados y tenemos una cierta traba con respecto a la disponibilidad de sitios para la disposición final de residuos sólidos. Acá nuevamente en el mapa les muestro algunos casos interesantes como son y son casos que, bueno, en este caso, Upala, Los Chiles y Guatuzo es un caso de los que vamos a exponer hoy. Que estos, por ejemplo, Upala, Los Chiles y Guatuzo recorren casi 100 kilómetros para dejar sus residuos al relleno de Miramar. Por ejemplo, Pérez de León recorre casi 200 kilómetros para dejar los residuos al relleno, este mismo Miramar. Y Golfito, que supera casi los 300 kilómetros, si no me equivoco, para dejar esos residuos. Entonces, tienen particularidad, ¿verdad? Aparte que no tienen un sitio donde disponerlos, tienen que recorrer distancias larguísimas para disponer adecuadamente esos residuos. Ok. En la parte de esfuerzos municipales, hemos visto que algunas municipalidades, por ejemplo, ahorita apuestan por un, por ejemplo, lo que es el tema de compostaje en las casas. Entonces, hemos visto que para tratar de reducir esa cantidad de residuos orgánicos e incluso para mejorar el tema de las capacidades de los camiones o incluso el pago que tienen que hacer ellos en los rellenos sanitarios por el tratamiento de sus residuos, entonces han apostado a tratar de reducir los residuos sólidos desde las casas. ¿Cómo? Hemos visto ejemplos, bueno, que entregan composteras bajo un cierto programa. También la iniciativa de lo que es el ecocolón o la iniciativa de lo que son los ecobloques. Entonces, en general hemos visto que se ha visto la necesidad por reducir la cantidad de estos residuos, por lo que el compañero Ricardo también les mencionaba, que ahora los rellenos sanitarios cada vez van siendo menos y tal vez no trabajan de forma adecuada. Entonces, por eso los esfuerzos municipales van hacia tratamientos un poco localizados o regionales, de forma regional también. Vemos también estrategias de educación ambiental y esfuerzos por mejorar los sistemas de recolección. Entonces, ahí vamos a seguir hablándoles y ahorita vamos a entrar en contexto a lo que les queremos hablar sobre el caso 1. Les mencioné que el primer caso era sobre alianzas municipales en la gestión de los residuos sólidos. Y Ricardo, en un mapa anterior, les mencionó que lo que son los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuzo, tienen problemas hacia dónde llevan sus residuos ordinarios, de dónde se colocan esos residuos en un vertedero, en un relleno sanitario en funcionamiento. Entonces, en este caso, el que les vamos a mostrar fue un proyecto, es un proyecto que todavía está en ejecución. Nosotros en la empresa lo hemos estado trabajando
Y toca el tema de esta alianza municipal que les he hablado. ¿Por qué? Porque estas tres municipalidades tienen el mismo problema. Tienen que recorrer grandes distancias, casi ida y vuelta, que suman los 300 kilómetros diarios, donde tienen que ir a disponer sus residuos sólidos. Imagínense los camiones recolectores todos los días yéndose hasta el relleno de Miramar, Punta Arenas. Entonces, son municipalidades que comparten ciertas características. Por ejemplo, son municipalidades fronterizas, que están también con bajos índices de cobertura de recolección. Por ejemplo, Upala tiene un 28% de cobertura hacia su población, en la parte de recolección de residuos sólidos. Los Chiles un 27% y Guatuso un 26%. Entonces, debido a que la mayoría de sus recursos están siendo destinados, sus recursos económicos y de camiones y de personal están siendo destinados para poder hacer esta gestión de residuos y este traslado, lo que es aumentar su capacidad de cobertura o mejorar la parte que son de los residuos valorizables, se está quedando de lado porque toda la parte económica se está yendo a poder trasladar estos residuos. Entonces, es un problema común que tienen ellas y que vinieron a hacer esta alianza para implementar un proyecto que los ayude. Y ahora vamos a hablarles sobre cuál es ese proyecto. Es el se llama Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Territorio Norte-Norte. Es un centro donde abarca la separación, valorización de los residuos sólidos. Ahorita les menciono un poquito más a fondo, pero para aprovechar ahorita el mapa que les estoy presentando, se ubica en Guatuso, ya que es un lugar equidistante entre lo que es Upala y los Chiles, y también Guatuso. Entonces, es un proyecto piloto a nivel nacional. Se han visto como algunos esfuerzos, por ejemplo, en la municipalidad de Pérez Celedón, pero solo trata uno de los temas, que es la parte del traslado, de la transferencia de esos residuos, pero este contempla algo más integral. Como les mencioné, es una alianza entre estas tres municipalidades persiguiendo un mismo objetivo, tratar de optimizar esta parte de la disposición de los residuos. Les mencioné que se trataba de separar y de poder transferir los residuos. ¿Por qué? Porque el centro tiene tres temas importantes. Está el centro de transferencia como tal, y ahorita más adelante les muestro una imagen de cómo se puede observar que es un centro de transferencia, pero el objetivo principal es que en este lugar, en Guatuso, puedan llegar todos los camiones recolectores de lo que son Upala, Los Chiles y Guatuso, y puedan llegar a este punto y colocar sus residuos que vienen en un camión recolector, trasladarlos a un camión articulado, para que este camión pueda hacer el traslado de estos residuos hacia el relleno sanitario. Y ya no los camiones recolectores, porque si bien es cierto, esos camiones no están diseñados para recorrer grandes distancias y tienen una menor capacidad. Entonces está lo que es el centro de transferencia, el centro de compostaje, porque se van a tratar de aprovechar los residuos orgánicos que se generan, no todos, porque es mucho. Entonces, apenas vamos a estar aprovechando un 4% de todos los residuos orgánicos, principalmente de las zonas más urbanas de estos tres cantones, y se van a enviar acá a este centro para su compostaje y posterior conversión a lo que es abono orgánico que pueda ser aprovechado por las mismas municipalidades y los pobladores. También tenemos lo que es un centro de reciclaje. Acá van a llegar todos los residuos valorizables, llámese plástico, papel, cartón, aluminio y vidrio, que son los que se generan mayoritariamente en estos cantones. Y también van a tener otras obras anexas, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales para poder tratar lo que son las aguas de lavado, producto de la actividad. También vamos a tener todo lo que es la fachada y el pórtico de entrada. Y otras estructuras como la balanza, un taller en caso de que algún camión se falle,
un centro de lavado de llantas, bodegas y bueno, todo lo que ayude a llevar la gestión adecuada en este centro. Este centro también está diseñado con elementos amigables con el ambiente, porque todo va como en este tema. Entonces podemos observar o podemos tener, digamos, en esta parte del centro de del tecnológico de residuos, temas como paneles solares, también rotulaciones con madera, rotulaciones con materiales reciclados. También tenemos el tema de lo que es la ventilación y la iluminación natural. Entonces fue diseñado arquitectónicamente para que se aproveche lo más posible estos recursos. También tenemos todo el tema de barreras naturales. Si pueden ver como en esta imagen, tenemos muchos árboles y muchas barreras naturales para que también lo que sea el ruido, olores y cualquier otra forma, no vaya a afectar lo que esté contaminante. Y bueno, este es un proyecto que realmente lo consideramos un ejemplo para el país y la región que enfrenta problemas en lo que son residuos sólidos. Entonces, lo que trata es centralizarlo, poder hacer esta transferencia, que es lo que ahorita les está urgiendo, y poder enviar los residuos sólidos hacia lo que es el relleno sanitario. Y muy, muy importante también, promueve la educación ambiental. Acá en las instalaciones administrativas va a haber un aula. Entonces lo que se trata es de promover la educación ambiental y que puedan venir visitantes de todo lado, de todo el país, o incluso hacer charlas con estudiantes, niños, para que puedan aprender de la parte de residuos sólidos y que deje de ser un tabú. Porque si bien es cierto, a veces pensamos en residuos sólidos y nos imaginamos los olores y todo lo que puede traer consigo, pero si se maneja de forma adecuada, esto no existe. Y queremos mostrarle eso al país. El proceso del proyecto ha sido un proyecto un poco largo. Tenemos una parte de lo que fue el diagnóstico y caracterización de los residuos, que era muy importante saber cuánta cantidad de residuos generan estos cantones para poder dimensionar el centro de transferencia. Y tenemos datos, por ejemplo, de que entre las tres municipalidades la generación es de 0,38 kilogramos persona por día. Y el mayor porcentaje de la composición de estos residuos es biodegradable. La siguiente etapa fue poder calcular esa capacidad. Entonces, gracias al estudio anterior, que fue el diagnóstico y caracterización, se logró poder hacer proyecciones de crecimiento de la población al año 2050. Entonces, acá también tenemos, por ejemplo, que el escenario que se tomó es un crecimiento de 1,5%. Luego, la etapa 3 son los parámetros de diseño. Ya aquí, bueno, se tomó, ok, bueno, el proyecto va a generar una cantidad de residuos al año 2030, 2040, 2050. Entonces, conforme a estos cálculos, se pueden ir haciendo esas, o se logró hacer esas, esas estimaciones de las dimensiones para que el centro de transferencia pueda abarcar según las necesidades de las municipalidades conforme los años. Luego la etapa 4 es la viabilidad ambiental del proyecto. Todo proyecto siempre tiene que pasar por la CETENA para que sea evaluado en su impacto ambiental. Este proyecto fue realizado bajo un D1 con el instrumento de plan de gestión ambiental. Ya estamos en la etapa final de viabilidad ambiental, entonces en este año ya sale. La etapa 5, bueno, es el anteproyecto, que principalmente es esa descripción de todas las obras que lleva el proyecto. La etapa 6 son las memorias de cálculo y todos los planos del proyecto. La etapa 7 fueron los criterios de administración, todo lo que son estudios de mercado y la parte de presupuestaria. Este proyecto se van a hacer en 3 etapas. La primera etapa va a conllevar, la planta de tratamiento, que es lo principal para llevar una correcta gestión ambiental. Pero también se va a construir lo que son oficinas, se van a poner las básculas para poder pesar los camiones a la entrada y salida. Y los módulos, los 2 módulos del centro de transferencia.
En etapas siguientes se van a construir lo que es el centro de acopio y posteriormente el centro de compostaje. Se estima que el proyecto va a tener un valor aproximado a los 5.800.000 dólares aproximadamente, en lo cual las municipalidades ahorita están buscando ese financiamiento. La etapa 8 es los manuales de operación y mantenimiento para que se pueda ejecutar de manera correcta el proyecto cuando ya esté en operación. Y la etapa 9, en la que ahorita también estamos, es la aprobación de los planos en el APC del CEFIA. Y su revisión en instituciones, Ministerio de Salud y Bomberos. Así es como podemos ver un poco las estructuras. Les había dicho que les iba a enseñar una imagen más adelante. El centro de transferencia es realmente esto. Los camiones llegan, podemos verlo en esta imagen. Los camiones que recolectan los residuos en cada municipalidad, y hace la descarga directa. ¿A quién? A estos camiones articulados, los trailers, por ejemplo, que son los que van a hacer el traslado de los residuos hacia el relleno sanitario. Entonces, los camiones van a llegar y depositan sus residuos en estos contenedores. Ya cuando el trailer se llena, hace su salida hacia el relleno sanitario. Entonces, así es como podemos ver de cómo va a quedar incluso la parte arquitectónica de la parte de transferencia. En la parte de compostaje, el compostaje, bueno, tiene una maduración, una etapa de maduración de 3 meses, entonces se diseñó para que estuviera de acuerdo con esa periodicidad en la cual él madura. Entonces se van a trabajar mediante cúmulos de residuos y igual trabajándolos con un volteado diario para que se pueda hacer el abono. Entonces así es como está en diagrama lo que es el centro de compostaje. El centro de acopio igual va a tener una sesión donde van a estar los plásticos, una sesión donde va a estar el vidrio, una sesión donde va a estar cada tipo de material. Incluso zonas de donde se reciben los materiales y zonas donde se despachan los materiales. Lo que es el pórtico o la entrada del proyecto igual va a ser, es bastante, bastante agradable al público incluso. Igual con esta idea de que donde se manejan los residuos sólidos no es un lugar sucio. Más bien queremos darle esa otra cara para que las personas conozcan que sí se puede dar una gestión de residuos sólidos adecuada. Y bueno, va a tener todo lo que son las barreras naturales también. Entonces, bueno, prácticamente para volverme y hacer como cierre este proyecto, este es como lo que hemos venido trabajando en la empresa. Y principalmente la idea que quiero es que ustedes se lleven es que se puede hacer una gestión integral, donde podemos manejar los residuos ordinarios, donde podemos manejar los residuos orgánicos convirtiéndolos en abono y donde podemos manejar los residuos valorizables. ¿Y cómo? Haciendo esta unión de región, por ejemplo esta que es en el territorio norte del país, donde 3 municipalidades vieron su necesidad y se lograron unir esos esfuerzos para poder hacer una gestión adecuada. Ahora los dejo con mi compañero Ricardo para que les explique el otro proyecto que venimos a presentarle. Ok, contábamos con ese proyecto inicial y este otro proyecto es un tipo de municipalidad de un cantón que posee otra realidad en comparación a esos 3 cantones que vimos. Este proyecto es una optimización de rutas del servicio de recolección que se le hizo al cantón de San Pablo, en Heredia. Fue bastante pequeño, constó de 3 etapas, una evaluación del sistema de gestión integral de residuos de la Municipalidad de San Pablo como tal. A partir de eso se generaron algunos indicadores de eficiencia con respecto a la recolección de residuos y también, que era la parte más importante, se propuso un modelo para la recolección de residuos ordinarios valorizables y no valorizables. Inicialmente, dentro de esa evaluación, lo que se hizo fue analizar lo que estaba realizando el cantón en ese momento. Observamos que, bueno, ellos poseían una gestión de residuos ordinarios donde tenían una recolección 2 veces semanal, donde recibían, recolección de residuos valorizables. Y en este caso, el servicio de recolección es subcontratado.
Entonces, tenía la particularidad de esa en el proyecto. La municipalidad como tal cuenta con un departamento de gestión ambiental, cuentan con un plan municipal que va del 2019 al 2024, con los lineamientos a realizar, y cuentan además con un reglamento municipal que fue emitido en el 2015, que fue realizado. Entonces, es una realidad totalmente distinta a estos cantones que vimos anteriormente. Entre la caracterización de ellos de residuos, se observa que se comporta muy similar a la general en el país, donde mayor cantidad son los residuos biodegradables, los orgánicos, le sigue el papel y cartón, le siguen los plásticos y otro tipo de residuos. La generación anual es de 9.286 toneladas por año y tiene un índice de generación de residuos de 0.62 kilogramos diarios por habitante. Además de eso, cuentan con una estimación de un índice para el tema de los comercios, donde va de 0.12 a 52.73 kilogramos por día. Y con respecto a la disposición final de estos, el 98.2% se envían hacia un relleno sanitario y el restante, el 1.8%, hacia vías de reciclaje. Este mapa que ven en la izquierda representa parte de la información que ellos tenían en función de las rutas de recolección. Ellos ya tenían una línea base. No se observa muy bien, pero les comento, bueno, esas líneas que se ven en rojo en la parte sur son las rutas de recolección de los lunes y jueves. Las líneas de color verde que están como en el centro son las rutas de recolección de martes y viernes. Y las líneas amarillas son las rutas de recolección de los miércoles y viernes. Nosotros partimos de esto para el modelo que les vamos a enseñar más adelante. Otro dato, bueno, es que el área es de 7.53 kilómetros cuadrados, poseen una población de 31.000 habitantes aproximadamente, y en este caso, vean que a diferencia de los cantones anteriores, ellos tienen un 100% en la recolección de residuos. Entonces es una municipalidad que ha ido avanzando bastante en este tema. Esto fue parte de la evaluación, ¿verdad? Ir a subirse al camión, montarse, ir a medir los kilómetros que duraba cada, que se recorrían en cada día, ir a medir los tiempos de recolección, ir verificar reversas, por ejemplo, que es un dato importante. Además de eso, se analizaron situaciones como, por ejemplo, la disposición de residuos tipo especial, como por ejemplo esa primera foto que ven a la izquierda donde se ve una lavadora, eso se considera como residuo especial de línea blanca. Se ven otro tipo de residuos como envases de aceites, que también puede ser que si se llega a derramar o etcétera, puede pasar a ser un residuo peligroso. Se observaron otras situaciones como por ejemplo condominios o puntos de recolección específicos que contaban ciertas dificultades para los muchachos encargados de la recolección. Se encontraron también, por ejemplo, casos donde ellos pasaban una carretera por la que van muchos carros y está ese riesgo, ¿verdad?, de pasar con las bolsas, etcétera, entre otros. A final de cuentas, bueno, la metodología, se utilizó una metodología que es elaborada por el CEPIS, que es el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, donde ellos establecen más o menos cómo definir estas rutas, pero a mano. No obstante, nosotros utilizamos ya la tecnología, en este caso los sistemas de información geográfica, para analizar como tal el cantón y establecer las rutas de recolección. Entonces, por ejemplo, analizamos la generación de residuos. Este mapa que ven ustedes aquí a la izquierda es un mapa que va en función de la población, ¿verdad? La densidad de la población. Entonces, a partir de eso, con los índices de generación, generamos estos mapas, por decir, como de calor, como hotspots, donde íbamos a saber dónde se iban a generar más residuos y tomarlos en consideración, obviamente, en el ruteo. Analizamos la topografía, que eso es un dato también importante. La parte vial, que ya se contaba con información de todo con respecto al cantón, los altos, etc. Y las actividades económicas, que también se incluyen dentro del análisis, lo que son las industrias y los comercios. A partir de eso, bueno, utilizamos la metodología de las EPIs, utilizamos otra tesis de otro ingeniero ambiental que hizo una optimización similar, pero para el cantón de Montes de Oca. Y esto que ustedes observan aquí a la derecha son dos mapas
Y como pueden observar, la metodología inicial es sectorizar el sitio de estudio. Entonces, este mapa que está aquí abajo representa la parte baja del Cantón de San Pablo, y este mapa que está arriba representa esta parte de aquí arriba, que se observa en la parte izquierda. Sin embargo, ¿cuáles fueron los criterios? Bueno, aquí sí se utilizó, a partir de este análisis de aquí a la izquierda, el tema de la generación para calibrar estos sectores. Entonces, si yo se le puedes dar como pasar para que aparezcan los datos. Este sector de aquí arriba, analizamos que más o menos iba a generar 89 toneladas por semana, y este sector de aquí abajo, 93 toneladas. Entonces, más o menos se trató como de equilibrar. A partir de eso, también se tuvo que dividir esos sectores en subsectores, que son estas líneas que observan, por ejemplo, en el primer mapa a la derecha, que viene un subsector, que es este rojo, otro subsector verde, y este otro subsector en la parte sur. De igual manera con el sector 2. Entonces, esa fue como la metodología que hicimos, y a partir de eso trabajamos en la generación de las rutas. Este que les muestro es el, bueno, no observo ahí bien, pero si dice sector 1, me parece que es el subsector 3. Este es básicamente como uno de los productos finales, donde nosotros ya analizamos toda la parte vial, analizamos la topografía, analizamos ciertas reglas, porque la metodología establece algunos lineamientos como no girar tantas o ciertas ocasiones a la izquierda, mantener el rango, por ejemplo, de reversa lo menor posible, entre otros. Y bueno, ustedes pueden ver que claramente no se observa como muy bien el recorrido, sin embargo, es por la parte de que aquí en Costa Rica la parte urbanista no es como perfecta, ¿verdad? O totalmente regular, entonces por lo cual se ve un poco así. Sin embargo, bueno, en el mapa vienen, por ejemplo, el punto inicio y salida, que es este punto rojo que está en la parte de abajo, y el camión comienza con el recorrido. Entonces, se trató de que no se pasara por el mismo lugar ambas veces. Se trató de colocar ciertos sectores, unas líneas verdes que, por ejemplo, se observan en el centro, que son momentos donde los muchachos que hacen la recolección se bajan del camión y van por esos residuos y el camión no tiene que meterse. Esta línea amarilla que ven acá es una carretera que es muy transitada, entonces es una cosa que también se hay que analizar. Y fue la misma metodología en todos los subsectores que se realizaron. Entonces tuvo un análisis bastante interesante desde la parte de sistemas de información geográfica, que además de esto, se generaron los recorridos en archivos que pueden ser ingresados en un teléfono móvil, y perfectamente se puede observar el recorrido que tiene que realizar el conductor en este caso. Entonces fueron ayudas o fueron pluses que se fueron generando a partir de este estudio. Como les comenté, bueno, ahí les mostré un poco lo que fueron los productos finales del modelo, pero la otra parte era también la generación de una herramienta con indicadores, ¿verdad? Porque hay que medir lo que se está haciendo. Entonces, subieron indicadores de eficiencia en cuanto a la generación, las toneladas promedio de residuos por día, el cumplimiento de las rutas fue otro indicador, la capacidad utilizada del camión, indicadores ambientales también, como es la generación de CO2 equivalente, que conlleva el análisis de óxidos de nitrógeno, metano y CO2. Y este cuadro que observan acá es básicamente un resumen de los beneficios económicos, operativos y ambientales que se dieron del proyecto. Entonces, en función de la línea base, se utilizaban 18 camiones bajo el sistema que nosotros propusimos. Se iban a utilizar 12, entonces ya se iban a utilizar los camiones en un 33%. Y como les comenté que es un servicio subcontratado, claramente iba a tener un beneficio económico. La duración de las rutas, se observa una reducción de un 25%. La distancia recorrida, hay también una reducción de un 14%. La cantidad de reversas en función de esa línea base también con respecto al modelo se reducen en un 74%. Hay también una distancia, un indicador también que medimos fue la distancia recorrida en reversa, que también al reducirse la reversa se reduce esa distancia. Y el factor de carga,
Algo que no les comenté al inicio cuando les dije que calibramos los dos sectores es que esa calibración se hizo en función de los camiones con cierta carga. O sea, se trató de que los camiones tuvieran al menos el 90% de la carga y no recurrir a camiones que se devuelven con media, con el 50%, el 80%, entre otros. Y finalmente, dentro de la determinación del beneficio obtenido por la reducción en las emisiones de CO2 equivalente, debido al ahorro en combustible, se estima que es de alrededor de 8.6 toneladas de CO2 por año. Y bueno, ya finalmente, ya para cerrar, tenemos unas reflexiones. No sé si Josette quiere decir. Como parte de los dos proyectos que acabamos de presentarles, si bien pudieron observar, vienen a mejorar esa eficiencia que tienen las municipalidades en la parte de los residuos sólidos. ¿Cómo mejoramos? Tal vez utilizando menos trabajadores para hacer la recolección o menos camiones, como acaba de indicarle Ricardo. También los costos relacionados a esta gestión de los residuos sólidos se van a ver disminuidos, las reducciones en emisiones, porque al tal vez trasladarse menos o también hacer más eficiente lo que son las rutas, podemos tener una disminución de emisiones a la atmósfera y todo el tema de lo que es el cambio climático. También lo que es el desgaste de los camiones, por ejemplo, estas municipalidades de la zona norte, al tener un centro de transferencia localizado cerca de donde ellos recolectan, pueden hacer esa transferencia a ese lugar y ya no tener que trasladarse 300 kilómetros todos los días, ida y vuelta, para tener que hacer esa disposición final. Entonces, todos los beneficios que obtienen las municipalidades en estos proyectos van hacia esa línea: beneficios ambientales, beneficios económicos, beneficios en la gestión de los residuos, porque si una municipalidad logra reducir la cantidad de combustible, si una municipalidad logra reducir y mejorar muchas otras cosas, pueden enfocarse en otras alternativas. Por ejemplo, estas municipalidades de la zona norte que tienen aproximadamente un 30% del porcentaje de recolección, ahorrando en esta otra parte, pueden tratar de aumentar ese porcentaje de recolección y llegar a un 100%. Entonces, ahí es donde vemos todos los beneficios que traen los proyectos que acabamos de mencionar. Y bueno, y alternativas de tratamiento, por ejemplo, hacer abono orgánico a partir de los residuos orgánicos, poder valorizar más los residuos y que ya no vayan a relleno sanitario, sino darles otra opción de aprovechamiento. Entonces, a eso es lo que van estos proyectos. Y esperamos que les haya gustado y no sé si Ricardo tiene algún otro comentario sobre esta parte de las reflexiones. Sí, con respecto a la parte inicial del contexto, la realidad que les comenté, bueno, eran tres etapas: la generación, el transporte y el tema de la disposición final. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de la parte, bueno, que hay detrás de la generación. También hay un tema de sensibilización, un tema de cultura, un tema de consumo responsable, ¿verdad?, que hay que inculcar en las personas con la finalidad de que todas esas acciones que tomamos antes de generar el residuo puedan tener un impacto de igual manera en esta cadena y no se tengan que llegar a este tipo de soluciones, sino nada más mejorarlas, sino verlas como después como un problema. Sí, y bueno, aparte, parte de algunos agradecimientos que queramos dar hoy son a las cuatro municipalidades que nos permitieron venir también a exponerles a ustedes sobre estos proyectos: a la Municipalidad de Upala, Municipalidad de Los Chiles, Municipalidad de Huatuzo y la Municipalidad de San Pablo de Heredia, asimismo como a la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental. Esta fue una presentación que nosotros realizamos el año pasado en el Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en Panamá. Entonces, gracias a la asociación pudimos ir y representar a Costa Rica en este tema. Y bueno, también muy especial a la empresa donde laboramos por también permitirnos estos espacios de poder dar nuestros conocimientos en el tema. Acá tienen algunos datos nuestros, nombres y correos, teléfonos, el Facebook también, por si gustan contactarnos o si les quedan alguna duda que tal vez hoy no veamos. Entonces, esto es de nuestra parte. Espero que
que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Josette y a Ricardo por tan interesante presentación. Damos ahora la palabra a don Adrián Martínez. Voy a presentarlo. Don Adrián Martínez es geólogo graduado de la Universidad de Costa Rica, perteneciente al Departamento de Hidrogeología y Sistema de Información Geográfica en Hidrogeotecnia. Es estudiante de la maestría de Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos en la Universidad de Costa Rica y de la maestría en Gestión de Riesgos de Desastres y Atención de Emergencia en la Universidad de Costa Rica. Es consultor independiente desde el 2014 hasta la actualidad. También trabajó en la Comisión Nacional de Emergencias desde el 2016 al 2017. Y actualmente trabaja en Hidrogeotecnia Limitada desde el 2017. Tiene experiencia en estudios hidrogeológicos para planes reguladores, estudios de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental para CETENA, asesorías y estudios hidrogeológicos para ASADAS, estudios para determinar amenazas naturales y riesgos, estudios de inestabilidad de laderas y consultorías en temas geológicos. Sin más, damos la palabra a don Adrián Martínez. Muy buenas noches. Vamos a hablar un poco de este trabajo que también realizamos en conjunto con la empresa Hidrogeotecnia, donde trabajamos. Primero que todo, vamos a hablar un poco de lo que es la metodología Mora-Varson, ¿verdad? Para determinación de áreas susceptibles a deslizamientos y su aplicación en evaluación de proyectos, en gestión de riesgo y en ordenamiento territorial. Para poner un poco en contexto, vamos a hacer una introducción a lo que es la metodología Mora-Varson, ¿verdad? La metodología Mora-Varson es de tipo heurístico, específicamente es una combinación de mapas cualitativos. Es una metodología que sirve para clasificar la amenaza por deslizamientos en áreas tropicales, conlleva un procedimiento relativamente sencillo y es efectivo para zonificar sectores, ¿verdad? Se basa en la utilización y caracterización de 5 factores que se ven en 2 tipos. Los primeros 3 son elementos pasivos o intrínsecos a la zona de estudio, como serían la pendiente, el tipo de roca y la humedad del suelo. Y 2 elementos de disparo, que en este caso serían la intensidad de lluvias e intensidad de sismos. Utilizaríamos esta fórmula donde se multiplican entre sí los elementos pasivos o intrínsecos por la suma de los elementos de disparo, ¿verdad? Como les habíamos comentado. Tenemos el factor litológico, que es el primer factor pasivo o intrínseco de la zona de estudio, que viene clasificado dependiendo de la calidad o tipo de roca que haya en la zona analizada. En esto podemos variar bastante la clasificación dependiendo del levantamiento, la escala de levantamiento, levantamiento geológico. Casi siempre se toma a partir de un mapa geológico que puede ser información que esté o no disponible. Por ejemplo, en nuestro país no hay muchas zonas que tengan este tipo de información a una escala adecuada, que sería por ahí escala 1:50,000 o más detallado. En esto, dependiendo del tipo de roca, se le va a dar un valor, un peso. Por ejemplo, materiales aluviales, coluviales, de baja calidad mecánica, tienen un valor muy alto, ¿verdad? Se les da un factor relativamente alto en valoración. Otro de los factores pasivos es el relieve, que se hace de acuerdo a una clasificación propuesta por estos autores. Generalmente, y gracias al avance en tecnologías, tenemos estos modelos de pendientes a partir de modelos de elevación en sistemas de información geográfica que son bastante detallados. Se puede hacer a partir de pendiente en grados o en porcentajes. También entre más elevado o más grande sea la inclinación, ¿verdad? Va a tener un peso mayor en el factor. El tercer factor pasivo, que sería el factor de humedad de suelo, se determina muy sencillo
a partir de un, por decirlo así, un balance hídrico simplificado, donde a partir de información meteorológica de la zona, podemos determinar valores. Por ejemplo, si llueve menos de 125 milímetros al mes, se le da un valor de cero a ese mes. Si otro mes llueve entre 125 a 250 milímetros por mes, se le da una valoración de 1. Y si llueve más de 250 milímetros por mes, a ese mes se le da un valor de 12. Se hace una suma de los 12 meses y se clasifican de acuerdo a estos valores que estamos viendo en la tabla que está en la esquina inferior derecha, ¿verdad? Donde si tenemos 12 meses con lluvias superiores a 250 milímetros por mes, tendríamos un valor de 24, que sería una calificación muy alto, y un valor de 5, que sería el valor más alto para este factor. Ahora estamos con los factores de disparo, que son factores dinámicos. El primero que podríamos mencionar es el factor de sismicidad por disparo. ¿Cómo podemos determinar el valor de un sismo y que pueda disparar un deslizamiento o que contribuya a potenciar un deslizamiento? Bueno, estos autores lo determinan a partir de la intensidad en la escala Mercalli modificada con periodos de retorno de 100 años para eventos en 100 años, donde, por ejemplo, si tenemos un sismo que fue clasificado con intensidad 10 en esta escala, considerado fuerte, se le asigna una valoración de 8. El siguiente factor de disparo sería el de lluvia. En este también se usa un parámetro similar, que sería la precipitación máxima para un periodo de retorno en 100 años, la precipitación máxima diaria. Se clasifica también de acuerdo a unos rangos establecidos por este autor. Por ejemplo, si tenemos una lluvia diaria máxima de 400 milímetros, que es bastante, se va a clasificar como muy alto y se le da un valor también alto, de acuerdo a esta clasificación. Aplicando la fórmula ya tendríamos los 5 factores y tendríamos el resultado de susceptibilidad de esa zona o de ese punto en específico a los deslizamientos. Hay una modificación que se realizó en el 2002, por parte de otro autor de apellido Mora, que varía el factor intrínseco de la litología de la roca, donde trata de especificar más y dividir de acuerdo a los materiales que hay en el suelo. Por ejemplo, si tenemos un macizo rocoso, lo que él propone es hacer la clasificación o la valoración de acuerdo a la clasificación RMR de macizos rocosos, que inmediatamente, de una forma directa, nos dará un valor para este parámetro. Por ejemplo, una valoración RMR entre 81 y 100 nos va a decir que es un macizo rocoso muy bueno, o sea, muy sólido. Entonces, el parámetro va a ser bajo porque no va a propiciar deslizamientos. El otro vértice que toma este autor es para suelos, cuando no tenemos un macizo rocoso o roca consolidada. Para evaluar los suelos, podemos tomar cualquiera de dos factores, que sería el ángulo de fricción, el ángulo de fricción efectiva en grados o la cohesión efectiva del suelo, ¿verdad? Que también, dependiendo de los rangos en los que encontremos estos valores, nos va a dar un valor, una valoración para el parámetro litológico. El otro factor que este autor modifica es el del factor por sismicidad, tratando de acercarlo más a datos que son de manejo diario, ¿verdad? Tal vez manejo más común, que sería la aceleración pico registrada en el área de estudio, la máxima aceleración pico registrada en el área de estudio, en porcentaje del valor de la gravedad. Entonces también tenemos una relación entre la intensidad modificada de Mercalli con la aceleración pico y la valoración del parámetro de disparo por sismicidad. Bueno, ya teniendo un poco en contexto más o menos cuáles son los parámetros, cuál es la fórmula que se utiliza para la evaluación y utilización del modelo Mora-Barson, vamos a hablar un poco del procesamiento en sistemas de información geográfica. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este modelo, este sistema, que se puede manejar casi que el 100%
mediante un sistema de información geográfica y en pasos muy sencillos, ¿verdad? Hasta se puede programar una herramienta que de acuerdo a la producción de los insumos en formato raster, podríamos tener casi que automáticamente la clasificación final de susceptibilidad de deslizamientos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es el procedimiento para tener el factor de pendiente que empieza a partir de un modelo de elevación digital y con sistemas de información geográfica, que ya es algo bastante común, se puede obtener el relieve y la reclasificación, igual para los otros factores que ya hemos visto. Para al final obtener un producto que se puede ser analizado con esta herramienta, el Raster Calculator. Con esto ya podríamos tener al final un modelo bastante preciso y bastante sencillo de la susceptibilidad de deslizamientos. Y con eso podríamos pasar ya a lo que son un poco más de casos aplicados, ¿verdad? Y haciendo un poco de investigación con los trabajos que hemos realizado en la empresa, hemos visto que es un sistema que lo han utilizado bastante en el país y afuera del país, en Guatemala, en Honduras, Salvador, Colombia, Ecuador, han utilizado bastante esta metodología, principalmente para sistemas de acueductos, poliductos en el país, Segura et al. En 1998-99, lo realizó para el poliducto, en una parte del poliducto de Recope. También hay estudios para zonas afectadas por sismos para comprobar la efectividad de esta metodología. Esto se hizo, por ejemplo, en Cinchona, después del sismo. Se hizo un levantamiento de los deslizamientos y se comparó contra el modelo, ¿verdad? Dando que había zonas que marcaba bastante similitud. También para estudios de zonificación, como vamos a ver, es uno de los ejemplos que les voy a mostrar. Investigaciones en general, ¿verdad? Para tesis hay bastante tema desarrollado en esto y para artículos científicos. Cuando hablamos de casos aplicados, podemos hablar, por ejemplo, del acueducto metropolitano. Esa es una parte del acueducto metropolitano que fue analizado con esta metodología. El resultado, podemos ver que es bastante homogéneo. Se hizo, ¿verdad?, un buffer alrededor de, creo que es de un kilómetro, no recuerdo, de la línea del acueducto, viendo que había tanta homogeneidad y que la zona es una zona bastante quebrada porque es en el Valle Central y que es de fácil acceso, ¿verdad?, y que tenemos la facilidad de ir a hacer visitas de campo, se trató de tallar el modelo con visitas de campo en sectores claves. Aquí es donde surgen estas anomalías, por ejemplo, que son bastante llamativas, ¿verdad? Cambios de colores distintivos, donde uno dice, ¿qué será lo que pasa, verdad? Porque es completamente anómalo a lo que es el resultado general, ¿verdad? Ya una vez comparado con los resultados y la visita de campo, podemos ver qué es que se trata, por ejemplo, en ese sector que estaba en rojo, de la acción del hombre, donde casi siempre variamos las condiciones naturales del terreno, las condiciones naturales en general del ambiente, en este caso para el desarrollo de una actividad minera no metálica, que modificó los taludes de la zona. Aquí donde se ve, este es el paso de la tubería, y este es el por decirlo así, el patio de acopio de la actividad. Esta es otra vista del mismo sector. La línea azul sería más o menos el trazado por donde va la tubería. Y la pendiente, que es una pendiente casi vertical, que eso dispara los valores de la pendiente y por lo tanto dispara los valores del modelo. Y es donde nos da que es una zona con un valor o una susceptibilidad a deslizamientos bastante más grande, más amplia, que en general toda la zona de estudio. Una vez ya teniendo un estudio de estos más básicos, podemos decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Eso ya es un proyecto que ya está realizado, ¿verdad? Que tocará hacer medidas de mitigación y de protección de la infraestructura.
pero podemos hacer casos aplicados para planeación de infraestructura esencial y líneas vitales. Este es otro ejemplo desarrollado en el Caribe, donde primero se desarrolló el modelo de susceptibilidad o potencial de deslizamiento de la cuenca. Esto nos sirve por lo menos para ir afinando o darle recomendaciones a los ingenieros en cuanto a diseño, a trazados, optimización de recursos. Como podemos ver en la parte, esto sería la parte alta de la cuenca, lo que sería la esquina superior, inferior izquierda, sería la zona con más susceptibilidad de deslizamientos. ¿Qué concuerda con lo sucedido en el terremoto de Limón en 1991, donde las partes altas de la cordillera de Talamanca se vieron afectadas por deslizamientos que luego obviamente fluyeron por los cauces y afectaron infraestructura aguas abajo? Detallando un poco más la zona de estudio, este sería el trazado original, por decirlo así, que había del proyecto. Se ve que en realidad el trazado no presenta ninguna amenaza de mayor tipo, a excepción de este punto, donde se ve ahora el puntero, este piquito. Entonces, es una recomendación que se le puede dar, por ejemplo, a la gente de la planificación. En vez de, de gastar indistintamente para hacer ensayos geotécnicos, se puede estudiar a detalle esta zona, ¿verdad? ¿Cuáles son las mejores soluciones? ¿Cuáles son las verdaderas condiciones geotécnicas para el trazado del proyecto, de la estructura? Y con eso, ¿verdad?, podríamos ahorrar bastante, bastante, bastante en costos, ¿verdad? Ya una vez localizadas las zonas con mayor potencialidad de deslizamientos. Otro caso aplicado, que ya podríamos ir diciendo avanzando, ¿verdad?, de nivel, en categoría, de complejidad, es para la gestión de riesgos, zonificación, uso de suelos. Eso ya implica, ¿verdad?, una labor multidisciplinaria, donde nosotros en este caso involucramos cartógrafos, geógrafos, sociólogos, porque queremos tratarlo de una manera integral. Casi siempre, como hemos visto, lo que tenemos es un resultado, un mapa en formato semáforo, ¿verdad? Donde el verde nos dice que todo está bien, el rojo nos dice que hay un poco más de peligro, ¿verdad? Pero eso tampoco no le dice mucho a la gente, ¿verdad? Y ese no es el punto final de la gestión de riesgo, también es involucrarlos a ellos. Entonces podemos ir detallando un poco más. Entonces se decide cómo podemos aumentar o ampliar la investigación. Bueno, con un levantamiento de campo, en esto sí nos colaboró la CNE y nosotros con un vuelo de dron para identificar estructuras de deslizamientos. Por ejemplo, estos que se ven aquí, esta zona morada que vemos en la parte derecha, son deslizamientos, las partes rojas también, más pequeñas, movimientos de tierra, reptación, hay pequeñas lagunas, ¿verdad? Esta es en la zona sur, la zona rojo, donde hay una laguna bastante conocida, porque está a la par de un deslizamiento bastante importante. Entonces, con esto podemos ver que en esta zona que les estaba señalando a la derecha, concuerda bastante con nuestro modelo inicial, ¿verdad? Donde tenemos bastante, bastante color rojo. Igual, siempre seguimos en el tema técnico. Pero entonces, ¿qué más podemos agregar? ¿Qué otro análisis podemos integrar a este análisis para la gestión de riesgo? Bueno, podemos hablar de uso de conflictos de suelo, ¿verdad? Que eso va a depender de la capacidad del suelo. Esto ya es un estudio de análisis espacial, donde nos dice en rojo donde hay un sobreuso de suelo, un mal uso del suelo, por decirlo así, con respecto a la capacidad del suelo. El verde claro es un uso adecuado de acuerdo a la capacidad del suelo, y el verde más intenso es un subuso, o sea que se podría hacer más en ese suelo, como podemos ver que eso está más arraigado a la parte sur de la zona de estudio.
De nuevo, aquí tenemos una concordancia donde tenemos bastante un sobreuso de suelo. Aquí más que todo lo que teníamos era cultivo de palma y zonas deforestadas, donde preferiblemente o el uso de suelo, la capacidad de uso de suelo decía que lo ideal era tener bosque, ¿verdad? Entonces eso también ya nos va diciendo. O simplemente habían ejemplos de zonas donde teníamos cultivos de palma y uno de los usos apropiados era pasto. Entonces también nos va indicando un poco más, un elemento más, ¿verdad? Para el análisis. Como les estaba comentando, esto lo tratamos de hacer más multidisciplinario y siempre nos quedaba la idea de que esto de usted se lo presenta a la gente y no le llega, ¿verdad? También hay que involucrarlos a ellos en lo que es gestión de riesgo, hay que involucrar bastante a las comunidades. Es entonces donde podemos integrar el trabajo de un sociólogo, por ejemplo, con sesiones de trabajo con la comunidad, donde la comunidad nos diga cuál es su percepción del riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos consideran que es un riesgo inminente o potencial para ellos, ¿verdad? Se trabajó de acuerdo a las comunidades y se hicieron mapas interactivos. Aquí de nuevo, vuelvo a hacer la cuña, en un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, perdón, cómo pasamos esa información a un mapa que coincida con toda la información técnica que ya tenemos. Bueno, ahí es trabajo de los geógrafos, de los cartógrafos que nos ayudan en eso, que son los profesionales a cargo. Y tenemos, por ejemplo, este resultado. Las dos comunidades de Abrojo y de Miramar identificaron que en esta zona ellos sabían que había movimientos de tierra, históricamente habían deslizamientos, las casas se movían, tenían efectos que ya habían visto, ¿verdad? Que si lo podemos ver, nos devolvemos al primer mapa, coincide de nuevo con la zona, una zona que el modelo nos dice, bueno, ahí la susceptibilidad de deslizamiento es para tener cuidado, ¿verdad? Entonces ya podríamos tener una idea de cuál es la percepción de la gente, de cuáles son las zonas peligrosas, ¿verdad? De cómo involucrarlos, de cómo planear con ellos en conjunto medidas en gestión de riesgo, ¿verdad? Lo que podría ser métodos de alerta temprana, por ejemplo. Unificando todo esto, llegamos a una zonificación. ¿Qué sería una zonificación de intervención de la zona de estudio, ¿verdad? Donde el rojo es una zona de alta prioridad, donde tanto la comunidad, las instituciones, municipalidad, etcétera, deben intervenir, ¿verdad? Deben haber acciones. Por ejemplo, en las zonas rojas, entre las recomendaciones que se pueden dar, que es una zona de intervención prioritaria, en esta zona, en la zona al este, manejar bastante lo que es el uso de suelo. No dar usos de suelo, tal vez para actividades que ya vimos que son perjudiciales o que van a afectar las condiciones del deslizamiento o los deslizamientos que hay en la zona. También para instituciones, para que inviertan en concientización a los vecinos, en inversión en sistemas de alerta, en planes de mitigación, planes de alerta, organización comunal. Todo eso se puede ir trabajando a partir de este mapa, ¿verdad? Luego tenemos las zonas de mediana prioridad y de baja prioridad, que eventualmente los recursos se pueden invertir, ¿verdad? Una vez que se haya superado las zonas de alta prioridad. Y de nuevo, entonces estamos optimizando los recursos de, por ejemplo, del Estado, de la Comisión Nacional de Emergencias, o de las municipalidades, o de cualquier otro ente, por ejemplo, la IA que tenga un acueducto por ahí, tendido eléctrico, servicios básicos, para que en esas zonas se haga una intervención, ¿verdad? Entonces, son métodos para hacer más efectivo el uso de los recursos. A partir de esto y con
con también experiencias de trabajo, llegamos a un punto en que ahorita nada más estamos hablando de deslizamientos. Pero ¿cómo podríamos calcular el impacto de la amenaza? Eso sí lo tengo que mencionar. Es una pincelada. Yo creo que por tiempo no voy a poder mucho extenderme en este tema. Pero es cómo podemos comparar amenazas a un mismo nivel, ¿verdad? Es complicado. ¿Cómo podemos poner en equivalencia un deslizamiento con una inundación, un sismo con una inundación? En la empresa, como parte de un proyecto, tratamos desarrollamos una propuesta metodológica para hacerlo. Igual, son pinceladas también porque es un proceso más complejo que ahorita no nos daría tiempo de desarrollar, pero para que vean que es una de las opciones que se puede ir abriendo eventualmente. Sería diseñar una herramienta en sistemas de información geográfica para que nos ayude a poner en contexto espacial todas las amenazas entre sí, ¿verdad? Es una propuesta que trata de caracterizar cada amenaza desde la vista del profesional, por decirlo así, responsable a cargo, pero siempre con intervención de un grupo multidisciplinario donde puedan haber aportes, ¿verdad? Desde un punto de vista externo a los que uno por su formación académica no tenga. Es una herramienta que permitiría comparar el nivel de amenaza, como lo habíamos visto, en un punto o en una zona de estudio. Lo que tratamos es de llegar a un número, ¿verdad? Una valoración que sea comparable entre sí, ¿verdad? Para todas las amenazas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, principalmente se hizo a partir de la adaptación de la matriz de importancia e impactos ambientales MIA, ¿verdad? Que es conocida por e implementada por CETENA, que sería un poco, un ejemplo sería por tener sismos e inundaciones, ¿verdad? Tenemos todo la variabilidad de la MIA y la calificación que se le puede dar, ¿verdad? Por ejemplo, un sismo, ¿verdad? Hablando en sinergia, que es qué tan relacionado está a otros eventos, podríamos categorizarlo como muy sinérgico, porque un sismo nos puede desencadenar deslizamientos, liquefacción, entre otras amenazas. Una inundación, ahí depende, ¿verdad? Ahí es donde se hace el trabajo multidisciplinario. ¿Podría ser sinérgico? Tal vez sí, tal vez no, muy poco. La periodicidad, un sismo es esporádico, se le da una valoración baja en ese sentido, pero las inundaciones pueden ser periódicas. Tal vez es una zona que todas las estaciones lluviosas se inundan, ¿verdad? Entonces es en esa valoración, en este tipo de valoración, aplicando las variables de la MIA y la ecuación de la MIA, donde tratamos de llegar a una equivalencia del impacto de la amenaza. En este caso se trata estaríamos considerando como que la amenaza pasa de ser potencial a una realidad, ¿verdad? Para poderla evaluar. Pero estaría ya relacionado un poco con la potencialidad en deslizamientos para hacer la relación con el tema que estamos hablando. A partir de esto, podemos hablar entonces de ventajas, ¿verdad? Para analizar estructuras, proyectos con la herramienta del Mora-Barson o el Mora-Barson-Mora, dependiendo de la cantidad y calidad y tipo de datos que tengamos, ¿verdad? Podemos establecer los sectores con un potencial de deslizamiento ante lluvias de alta intensidad o sismos importantes, o una combinación de ambos. Es una metodología simple, fácilmente recordada y entendible, y para tal vez utilizando una paleta de colores en semáforo, puede ser un poco también más visual, ¿verdad? Los factores generalmente son claros, la terminología usada es ampliamente aceptada por los profesionales en general, tanto así que, como les mencioné, se ha usado en varias partes de Latinoamérica. Es especial esta metodología para clima tropical, ¿verdad? Es, por decirlo así, una metodología tropicalizada para nuestro entorno.
Los parámetros se pueden determinar de manera rápida y barata, algunos hasta en la oficina, como estamos viendo, como por ejemplo el factor dependiente. Nos da una comprensión del fenómeno natural en el área de estudio, ¿verdad? Lo cual nos hace hacer un desarrollo de diseño mucho más eficiente y duradero. Nos ayuda a identificar áreas críticas y orientar prioridades en cuanto al destino de los recursos. Por ejemplo, destinos o recursos para estudios técnicos en detalle. También nos sirve para conocer e identificar peligros y amenazas, de manera que podamos planificar el mejor método de monitoreo. Nos permite ubicar dónde están las personas vulnerables a estos peligros. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, ante enterramientos, obstrucciones o flujos de lodo que se puedan dar a causa de deslizamientos que caen en ríos, cuáles son las poblaciones afectadas, dónde se pueden empezar a hacer simulacros de evacuación, etcétera, o planes de emergencia, ¿verdad? También este tipo de mapa da a la comunidad de las autoridades herramientas para tomar decisiones en momentos de atención y también medidas de prevención. Facilita a las personas que no son expertas la interpretación de un mapa, ¿verdad? También haciendo ahí un pequeño clic con la importancia de involucrar a la gente, porque la percepción en el caso que vimos fue muy acertada con respecto a la realidad, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces eso también nos puede ayudar. También nos sirve como un instrumento en la toma de decisiones para los procesos de planificación del uso del territorio, para explotación de recursos naturales, el desarrollo de infraestructura, urbanismo y líneas vitales. Eso tenemos los tres ejemplos que van en ese sentido. Y nos sirve para potenciar actividades y usos de suelo que ayuden a reducir el riesgo, porque también nos da una idea de decir dónde sí puedo hacer cosas. No es simplemente una metodología que vaya enfocada a prohibir, a decir, no, en esta zona no se puede hacer nada. No, podemos hacer esto y de paso tal vez nos pueda colaborar con la susceptibilidad de deslizamientos. Entonces, para ir terminando, eso sería un poco el trabajo que hemos desarrollado en Hidrosetecnia en cuanto a este tema. Esos son mis datos, que también si están interesados en el tema, ocupan información y cualquier pregunta, duda. Ahí están los enlaces de comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Adrián por tan completa presentación. Abrimos en este momento el periodo de consultas. Les recuerdo, por favor, si tienen alguna pregunta que hacerle a los panelistas, colocarla en el botón de preguntas y respuestas. Y si son tan amables de colocar ahí a quién va dirigida la pregunta para poder direccionarla correctamente. La primera que tenemos es de don Emilio Fallas. Dice, ¿los centros de acopio y reciclaje son rentables? Ok, en esa yo me encargo. Ok, para este proyecto se hizo un estudio de mercado y como dato le puedo regalar que, por ejemplo, en el 2015 se exportó 77 millones de dólares en materiales reciclables en nuestro país. Entonces, nuestro proyecto sí contempló esa parte del estudio de mercado y lo que se va a estar trabajando cuando ya esté en operación son alianzas. Entonces, actualmente hay mercados abiertos, actualmente hay venta por estos residuos, por residuos valorizables que se exportan a diferentes lugares como Hong Kong, China, Estados Unidos. Entonces, sí hay mercado. Por ese sentido, sí podemos hablar de que que hay una buena opción. Muchas gracias, Josette. Tenemos otra pregunta de una persona anónima. Para la caracterización de residuos, ¿fue una muestra? ¿Qué técnica utilizaron por el procedimiento? Ok. Sí, se realizó bajo una metodología. La metodología es para los que son los estudios de generación para este tipo de proyectos. Y sí, se utilizó una muestra, por ejemplo, para lo que son las casas.
se hizo 172 casas localizadas en las tres municipalidades, ahí se distribuyeron, y 52 comercios. Es importante mencionar que bueno, todo esto se realizó bajo una cierta metodología donde se establecieron horarios de recolección, se estableció toda la logística para poder hacer el estudio de composición. Entonces, ahí, por ahí va ese lado, digamos. Muchas gracias por la respuesta. Don Federico Arellano pregunta sobre el centro de transferencia. Se comentó que no se va a procesar todo el residuo orgánico. ¿Qué porcentaje del residuo orgánico es el que se procesará en el centro de transferencia? ¿Cómo se va a separar el residuo orgánico en el centro de transferencia? Y, por último, el residuo orgánico que no se va a enviar al compostaje, ¿se enviará al relleno sanitario? Ok, muchas gracias, don Federico. Eso es muy importante. Por el corto tiempo que tenemos y explicar un proyecto que lleva 3 años es un poco difícil. Entonces, eso fue algo de lo que tal vez me faltó un poco hablar. Igual acá en el chat también vi que iba en ese sentido. Los residuos van a ser separados desde la casa. Entonces, los residuos y se van a establecer rutas. Entonces, por ejemplo, la municipalidad diga, bueno, tal día recolectamos los residuos valorizables, tal día para los residuos orgánicos, tal día pasa el camión para los opinarios. En la parte de los orgánicos, son muchos. Representa un 46% de la composición de los residuos de estas tres municipalidades. Entonces, tener un lugar para procesar todos los residuos orgánicos llevaría, digamos, en el terreno que tenemos no podemos por la parte de espacio. Entonces, apenas se va a procesar un 4,3% de los residuos orgánicos de estas tres municipalidades. Y bajo este mismo modelo de que se van a establecer rutas para recolectarlos. ¿Y cómo? No a toda la población. Podemos establecer enfoques específicos, por ejemplo, a comercios, un restaurante. Entonces se le dice a los restaurantes que a ellos son los que se les va a recolectar los residuos orgánicos, porque tal vez generan más que una casa. Entonces ahí es donde se va a establecer esa diferencia para poder abarcar solo ese 4,3%, que significa 1.85 toneladas por día. Esa es la capacidad del centro de compostaje. A lo que no se le recolecte los orgánicos, iría como ordinarios a lo que es el relleno sanitario. Entonces, para lo que es orgánico, tanto que va a ir al centro de compostaje, como lo valorizable, que va a ir al centro de acopio, se van a establecer rutas específicas y se le va a comunicar a la población. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de una persona anónima. En el caso 1 me queda la duda de si los centros de transferencia se ubican en cada municipalidad para luego ser enviados al, y vienen unas siglas, territorio norte-norte, o si el centro de transferencia es parte de la infraestructura del proyecto de manera centralizada. Ok, es algo de manera centralizada, o sea, ubicar en el distrito de Buenavista de Guatusco. Entonces, las tres municipalidades van a trasladar sus residuos a esta parte. Creo que por ahí, porque también observé las preguntas que estaban haciendo, una de ellas era de que si va a haber un relleno sanitario ahí, y no, ahí solo es de transferencia. Se llevan los residuos en los camiones recolectores a este centro de transferencia ubicado en Guatuso, donde van a venir los residuos de Upala, donde van a venir los residuos de Los Chiles y propiamente los residuos de Guatuso, y ahí se van a transferir a un camión que sí tiene las condiciones de poder trasladar estos residuos. ¿Y hacia dónde? Al relleno sanitario más cercano que tienen, que es el de Miramar en Punta Arenas. Entonces sí, sigue trasladándose en la misma cantidad de kilómetros diarios, pero con la diferencia que no son camiones recolectores y que no tienen la capacidad para recorrer tantas distancias y que el desgaste va a involucrar que se debe disponer más dinero hacia esa parte. Entonces, se trata de cambiar de los camiones recolectores a un camión articulado para que se pueda hacer ese traslado. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de una persona anónima. ¿Podrían brindar el nombre de la tesis para Montes de Oca en la que se apoyó la metodología? Bueno, básicamente, la tesis mantenía una metodología similar. La función de ver la tesis
de Montes de Oca fue ver las experiencias, ¿verdad? Las experiencias aprendidas en el tema de la optimización de las rutas. Esa tesis se llama así, Optimización del Sistema de Recolección de Residuos Sólidos del Cantón de Montes de Oca. Fue realizada por un ahorita egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental del Tecnológico, se llama David, David Parra, Hernández Parra. Muchas gracias a don Ricardo. Tenemos tres preguntas de Katherine Castro. Voy a decirla de una en una, ya que son bastante extensas. La primera dice, ¿cuál es la metodología o proceso que proponen para hacer que la población realice la separación de esa parte orgánica que sabemos que es una gran porción, en inclusive los valorizables? Porque en algunas casas no se cuenta con el espacio suficiente para realizar una separación o bien desconocen la forma en cómo debe hacerse. Entonces, ¿qué herramientas proponen para ofrecerles a la población? Ok, en ese sentido, bueno, de parte nuestra, nosotros llegamos a entregarle a las tres municipalidades un proyecto de infraestructura. En este caso, son las municipalidades las que tienen esa gran tarea de educación ambiental a su población. Y son las que van a tener que implementar una estrategia muy fuerte de separación de residuos en situ, en el lugar, en la casa. Entonces, sí, vendrán propuestas de tal vez charlas, perifoneos, tal vez brindarles un taller, pero eso ya se encargará a los gestores ambientales de cada municipalidad. Nosotros como proyecto y nuestro alcance es hasta entregarles un proyecto de infraestructura. Como les mencioné, el tema ya de educación a la población es de cada municipalidad. Muchas gracias. La segunda pregunta de doña Katherine Castro dice, según entendí, el centro tecnológico no contempla la construcción de un relleno sanitario, el cual no necesariamente tiene que estar en el mismo terreno. La pregunta es, ¿esos camiones se trasladan al relleno sanitario más cercano? Entonces, ¿cuántos kilómetros siguen trasladándose? ¿Por qué no incluir un relleno sanitario para la región que tenga la capacidad e instalaciones adecuadas? Ok, sí, como primer punto, no se contempla un relleno sanitario. El centro de transferencia, ese es un centro de transferencia, un centro de valorización y un centro de compostaje. No estamos involucrando el tema del relleno sanitario. Sí, sigue trasladándose a la misma distancia los camiones hacia el relleno sanitario más cercano, que es actualmente el de Miramar. Y en el tema de por qué no hacer un relleno sanitario en la región, tal vez es un poco más de opinión personal. Actualmente eso es un poco difícil en el sentido incluso de esa percepción que tiene la población hacia ubicar un relleno sanitario cerca. Entonces nadie lo quiere o se tienen malas experiencias. Incluso ese era un reto de este proyecto, porque anteriormente, igual en Guatuzo, cerca donde se va a localizar el centro de transferencia, hubo una vez un relleno ilegal. Entonces la población estaba con este sinsabor de que si el centro tecnológico de residuos iba a ser similar, algo sin un manejo adecuado. Entonces, puede ser que sí se pueda, es una opción de que se pueda hacer un relleno sanitario en la región, pero ahorita la prioridad de las municipalidades era atacar este tema de que no envíen los camiones recolectores al relleno sanitario, sino un camión recolector, y ¿qué es lo que necesitaba? Un centro de transferencia. Entonces a eso van, y también van hacia la reducción de los residuos que vayan al relleno sanitario, entonces ahí es donde viene a implementarse lo que es el centro de acopio y el centro de compostaje, y un tema de educación ambiental, entonces que se puedan aprovechar esos residuos y que no terminen una disposición que es la última opción en la cadena de los residuos, de la parte de la realización de los residuos sólidos. Entonces es una opción, sí, que se pueda implementar un relleno sanitario, pero la primera opción es tratar de valorizar y aprovechar los residuos de otra manera. Tal vez ahí es donde va un poco también el tema de que el centro tecnológico de gestión integral es eso, darle una gestión integral a los residuos sólidos. Muchas gracias. Y la tercera pregunta, doña Katherine Castro, dice, es sobre el proyecto de la Municipalidad de San Pablo.
¿Existe alguna contratación que permita verificar los resultados de los índices propuestos? Es decir, ¿se hace la propuesta de mejora? ¿Existe un seguimiento para analizar los resultados obtenidos y si cumplen con lo proyectado? Esto fue una contratación que se realizó en una licitación y solo contemplaba la parte del modelo que les expusimos. Entre las recomendaciones que se realizó fue también mantener el seguimiento a ese modelo propuesto. Sin embargo, por el momento no nos hemos dado cuenta de que ellos hayan, por decir así, realizado una contratación para verificar el seguimiento. Sí nos dimos cuenta de que sí ya partieron con el proceso de establecer el modelo. Eso sí lo están realizando. Todos esperaríamos que estén utilizando igual los índices que les realizamos, los indicadores, y estén dándole ellos mismos el seguimiento. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas de don Mario Mora Corrales. Voy a irlas leyendo de una en una. ¿A qué tipo de incineración se refiere el 10% de residuos quemados del gráfico? Eso es, básicamente representaba que hay una fracción de los residuos entre las cosas que se dieron las generalidades. Esa fracción de residuos son quemas clandestinas. No iba relacionado a la parte de incineración, iba relacionado más esa parte a sitios que no tienen opciones de disposición final, zonas rurales principalmente, que recurren a la quema de residuos. La segunda pregunta de don Mario, más allá de un asunto ideológico y con el apoyo de la educación ambiental y programas verdes, ¿qué tan viable ven el proceso de incineración de los residuos no valorizados? Ok, con ese tema, opinión personal, lo que he escuchado y lo que he sentido en este tema es que, por ejemplo, para tener una planta incineradora se ocupan muchísimos residuos para mantenerla, digamos, para que esté en funcionamiento, para que pueda dar las eficiencias y lo que se quiere al final, que puede ser energía o que puede ser utilizado esa incineración como, bueno, los subproductos como el calor. Entonces, lo que he escuchado es como si en Costa Rica si hiciera una planta incineradora, más bien tendría que traer residuos de otros países. Y creo que ha sido caso, ahorita no tengo el nombre acá, digamos, que me recuerde, pero hay otro país que más bien tiene que importar residuos para poder alimentar su incineradora. Entonces, por ahí tendríamos que evaluar esa parte, porque si bien es cierto, la incineradora, se ha escuchado que tal vez puede ser contaminante y demás, hay ciertos tratamientos hacia las emisiones, tratamientos hacia los residuos, que puede trabajarse y puede funcionar. Eso es como mi opinión. Yo no la veo mal ambientalmente, pero sí hay que evaluar la parte de cuántos residuos tenemos que tener para poder mantener y si Costa Rica genera esta cantidad de residuos y si no habrá que traer de otro lado. Entonces, esa es como mi opinión hacia el tema. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de igual de don Mario. ¿Se ha estudiado en Costa Rica el procesamiento del gas metano producido en los rellenos para algún uso industrial? Bueno, de mi parte, bueno, yo he visto intenciones de que algunas empresas privadas, estas empresas privadas que están administrando, por ejemplo, ciertos rellenos, han tenido las intenciones de utilizar este gas metano para producir energía. Entonces, principalmente se da en eso. Claramente hay otra actividad que es la parte del aprovechamiento de los desechos de los residuos, de las excretas, ¿verdad? De animales y demás que se utilizan más esto. Pero en temas de rellenos sanitarios, lo que se, por decir así, la medida de mitigación para prevenir que ese metano no vaya a la atmósfera, es a través de la combustión. Y una vez que se da el proceso de oxidación, ese metano pasa a ser dióxido de carbono. Pero sí, no sé si Josep tendrá alguna
otra referencia con respecto a este tema. Sí, lo que yo he visto de rellenos sanitarios, por ejemplo, en una gira que hicimos nosotras al Guaso, lo que tenían eran antorchas para quemar el metano que salía, porque bueno, el metano es 21 veces más contaminante que el CO2. Entonces es como la práctica común, como dice Ricardo, no he visto que en algún relleno sanitario en este momento se esté aprovechando ese gas como tal. Muchas gracias. La otra pregunta, don Mario, ¿cuál es el costo estimado del funcionamiento del Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos? ¿Cuál es la ganancia que puede obtener la municipalidad por concepto de productos como el del compostaje o procesamiento de materiales valorizables? Ok, esa, don Mario, se la voy a quedar debiendo, se la puedo contestar para revisar y darle bien los datos hacia todo eso, de cuánto es el mantenimiento, cuánto es la valorización de tanto compostaje como materiales valorizables. Entonces, para tener esos datos sí ocupo, porque ahorita no los tengo a mano, ocupo revisar el informe y con mucho gusto se los podemos contestar por correo. La siguiente pregunta, don Mario, ¿consideran útil que a nivel de reglamento de construcción exista una exigencia estándar de un espacio específico para que en condominio se disponga la basura más allá de un simple contenedor? Bajo las experiencias, bueno, que se vieron en el tema de la recolección de residuos, desde mi criterio sí debería haber por lo menos algunos lineamientos de las dimensiones, con la finalidad de hacer que ese trabajo sea más fácil por los operadores que le están realizando la recolección de los residuos. En algunos casos, se presenció que esos contenedores estaban cerrados, entonces ellos tenían que esperar un tiempo para que se los abrieran y pudieran retirar esos mismos residuos. Entonces se dan unas ciertas situaciones que lo que hacen es que entorpecen el proceso de recolección de residuos. Muchas gracias. Y la última, don Mario, ¿qué tanto se ha utilizado la herramienta MV o MVM en el estudio de sistemas viales en el país? En prácticamente eso se analiza en estudio de impacto ambiental y en los que yo he visto no se usa ni siquiera un levantamiento geológico básico. Por ejemplo, en la ruta 27 eso no se realizó y tenemos, por ejemplo, problemas de deslizamientos, de drenaje ácido también, por falta de levantamientos geológicos y herramientas de este tipo. Muchas gracias. Tengo varias consultas, tres consultas de don Ronald Celedón. Antes de pasar a las consultas que nos quedan, que ya son pocas, voy a pasarles la encuesta para que por favor me ayuden a contestarla. Son 10 preguntas rápidas, nada más de marcar. La primera pregunta dice, ¿el proyecto de Upala tiene fecha de inicio? Por el momento no, y voy a contestar de una vez la pregunta que sigue. ¿Por qué no? Porque están en búsqueda de financiamiento. Segundo, la viabilidad ambiental está casi por salir. Esperamos que este año salga, pero bueno, todavía no se puede iniciar. Y también el tema de los planos en el APC está a punto de aprobarse también, pero no hay fecha de inicio por un tema de financiamiento. Es bastante dinero lo que cuesta este centro. Igual se va a manejar por etapas, como les había mencionado, pero todavía no hay fecha. Muchas gracias. La otra pregunta de don Ronald es, ¿cuál es el tratamiento de los lixiviados? Ok, eso va a una planta de tratamiento de aguas residuales que va a tener el centro de transferencia. Básicamente es un pretratamiento, mediante un cribado, y luego va a seguir hacia un FAFA y posteriormente unas lagunas aireadas. Entonces, y también prosigue un tema de cloración para posteriormente ser utilizado como riego dentro del mismo proyecto en las zonas verdes. Tenemos un par de consultas más. Don Kenneth pregunta, una consulta en el centro de transferencia. La idea es que los residuos se recolecten separados en rutas, camiones separados.
Ok, creo que antes la mencioné y la toqué un poquito porque también había visto ese comentario. Sí, se van a trabajar con rutas separadas, haciendo esta diferencia, tal día valorizables, tal día cepas orgánico, tal día ordinarios. Entonces, como adelante les dije, hay un proceso muy fuerte con la población para hacer esta separación desde las casas. Otra pregunta de Georgina Juárez. ¿Esa muestra es por método estadístico que la obtienen para la recolección? Correcto. No fue así como, bueno, escojamos tantos. No, estadísticamente se trabajó el tema para establecer la cantidad de muestreos, así como todos los datos estadísticos, desviaciones estándar, y demás para este tema. Y la última pregunta para don Adrián. Los estudios sobre el riesgo de agua, ¿qué importancia obtienen a la luz del cambio climático, siendo Centroamérica un punto caliente y sensible en ese tema? Sí, en realidad sí son bastante, bastante relevantes. Por ejemplo, para la metodología que hemos utilizado, ante el cambio climático, es un hecho que vamos a tener eventos extraordinarios de lluvias más intensos y más seguidos en el tiempo. Eso afectaría, ¿verdad?, zonas susceptibles a deslizamiento, por ejemplo. Vamos a tener zonas más susceptibles a deslizamientos. También tenemos el otro caso, que sería el caso contrario, zonas de sequía, donde hay una afectación directa al recurso hídrico. Y en el caso, por ejemplo, de deslizamientos, baja la susceptibilidad, podría bajar la susceptibilidad, ya que la humedad del suelo y las lluvias intensas son factores determinantes. Entonces, sí es bastante, bastante relevante este tipo de estudios. Esas serían las preguntas que tenemos hasta el momento. Les damos las gracias a Josette, Adrián y a Ricardo por tan importantes conferencias que tuvimos el día de hoy. Y agradecerles que nos ayudaran a impartir estos conocimientos a todos los ingenieros civiles interesados. Y tengan todos muy buenas tardes. Les recordamos también que les enviamos vía correo electrónico el certificado de participación digital a cada uno de ustedes y también que esta conferencia queda grabada y colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.